Please, please follow the rules. Remember, keep your cameras on and your microphones off unless your teacher calls you. If you hear your number, of course, you have to turn them on. But if it's not the case, you have to keep your microphones off. The two, we need to have a good class, and this is the only way. Okay? Thank you so much. Please, you're gonna listen your name, say present, then turn off your microphones again. Thank you. Micaela Villancela. Present, teacher. Perfect, welcome. Oh, I'm sorry. Micaela Castro. Present, teacher. Perfect, hello, good morning. Stefano. Stefano? Present. Present. Hello, how are you? Alejandra Condor? Present. Perfect. Good morning, Alejita. Damaris de la Cruz? Present. Perfect. Good morning, Damaris. Melanie Fajardo? Present. Very good. Good morning, Melanie. Benjamín? Presente, profe. Perfect. Good morning, Benjamín. Nicolás Guaminga. Presente. Buenos días, teacher. Good morning, love of mine. Okay. Megan Guerra. Present. Perfect. Good morning, teacher. Good morning. And I go to the writing please. Yes, you can. I know the bathroom, please. Yes, of course, go. Okay. Martina. Martina, are you there? Present. Good morning, Martina. Emma. Thank you. Emilia Pacheco. Yes, present, teacher. Very good. Good morning. Jordan Quispe. Present. Perfect. Good morning. Dominica Rojas. Dominica. Emma, prende tu cámara, mi amor. Dominica Rojas. No yet. Alexander Simba. Buenos días. Good morning, good morning, love of mine. Perfect. Nicolás Tayupanda. Present, teacher. Good morning. Ismael Tapanta. Present, teacher. Hello, good morning. Lucy Vega. De Lucía Vega. No yet. Okay. Okay. Y Leo Yaguapaz. Presente, profe. Very no good. Puedo ver la pantalla. No, mi amor, aún no estoy compartiendo nada. Okay, very good. Let me see. Profe. Dígame. La luz en el baño. No, no, a mí no me nombró. Megan Morales, sí, Megan Morales. Present, teacher. Ok, here you are. Ok, ahora escuchen. Van a poner atención a la pantalla, ¿sí? Porque, a ver, comencemos. No, mejor comencemos con el libro, ¿sí? Saque su libro, está usted aquí. Póngame atención a mí porque le voy a hacer preguntas acorde a su libro.
Voy a dejar de compartir para que ya no se vea negro. Ya, yeah. Ok. Entonces, póngame atención a mí, dado que vamos a trabajar con el libro. Aquí está usted, está en la página 64. Yo le voy a hacer varias preguntas acerca de esto, ¿sí? Entonces, debe poner atención. Deme un segundito, por favor. Necesito... Necesito este de aquí. Good. Oh, I'm sorry, guys. Voy a aceptar a alguien más. Ok, so please be here. Dígame, ¿puede ver mi pantalla? Yes, teacher. Man, of course you can, but the rest of you. Ok, perfect. So, mire, quiero que vea las imágenes, ¿sí? Eso es acorde a la página. Good morning, teacher. Good morning, love of mine. Welcome to your class. Ok, good. Déjame, ya te pongo en la lista, Domé. Good. Ok, entonces escuche. Here you are, the word car. ¿Qué será car? Carro. Carro, auto, muy bien. Then I have my car. Mi car, yo lo voy a utilizar para llegar a mi campsite, right? Utilizo mi car. Good. Ahora, para no perderme, necesito un map. ¿Qué era map? Mapa. Un mapa. Un mapa. Very good. Un mapa. Good. Profe, ya llegué. Lucy, hello, good morning. Good. Cierra el micrófono, mi amor. Ya te pongo ahorita en lista. Sí, mi amor, no te preocupes. Good. Great job. Ok, ahora escuche. Entonces, para llegar a mi campsite, porque vamos a ver todo de campsite hoy, necesitaba mi car, porque no puedo ir solo caminando. So, my car. Para no perderme y poder llegar seguramente allá, voy a utilizar un map. Un mapa, right? ¿Para qué me sirve un mapa? Para no perderse. Para no perderse. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Para guiar. Para guiarse, muy bien. ¿Para qué más? Para llegar a su lugar. Ajá. Para ubicarse. Para ubicarse, muy bien. Para ubicarse, perfect. Ahora mire, en Estados Unidos cuando van de camping, puede ser que vean un bear. Un bear. Aquí no pasa esto, pero allá sí y seguido. Bear. ¿Ok? Now, ahora le quiero mostrar esto. Yo sí les dije alguna vez que había una diferencia entre la palabra restroom y la palabra bathroom. Esto es un restroom y es así como se ve por fuera. ¿Qué será un restroom, Leonardo? Acorde a la imagen, ¿qué es un restroom? Un baño. Es un baño. Ajá, hay para boys y hay para girls. Ahora, Leo, dime, ¿cuál será la diferencia entre un restroom y un bathroom? Que los baños son... ¿Cuál será la diferencia? De hombre y mujer. Ok, could be. Hay una diferencia muy grande entre un restroom y un bathroom. Mire la foto. En un restroom, usted solo va a encontrar un toilet y un sink y un lavamanos. En un bathroom, hay una ducha, hay una shower. So, solo cuando tenga un shower, dice bathroom. Cuando esto solo sea un toilet y un sink, es un restroom. Okay? That's the difference between those. Good. Now here you are, the rest area. The rest area is the place where you go, of course, to eat the things that you have
carry on there? Yes, or the place where you can cook something for eat. This is the rest area, el sitio del campsite donde usted puede eat. Okay, good. Then, of course, you have the campsite. You have the place where you can put your tent, where you can make fire, where you can sleep. That is the campsite, the specific place where you can sleep. Okay, that is campsite. And work. There are some things that you have that are specific of the campsite. Things like tent. What's the meaning of tent? ¿Qué será un tent? Una carpa. ¿Qué será un tent? Una carpa. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es un tent? Carpa. Una carpa, una tienda de campaña. Good. Ahora mire, cuando usted se va de camping, va a haber a lot of trees. ¿Qué son trees, Micaela? Oyéndola. ¿Qué son trees? Árboles. Muy bien. Very good. Perfect. So now we have this clear, right? Now we, of course, have to go there from our house. Nosotros salimos, obviamente, a cualquier lugar desde nuestro house. ¿Qué es un house? ¿Qué será house? Mire la pantalla. Casa. Una casa, very good. So, nuestro punto de partida, our house, always. Due to we live in a house, so this is our point before to part, before to go to another place. Then, of course, we have to use a transportation to get there, in this case, car. Of course, we're going to use a map. Here you are the map to don't be lost. Then, to don't be lost or gone, then we have to, or we can enjoy the place around us, the rest area, here you are. And obviously, then we have to go to the place where we can sleep at night, which is the campsite. Okay? So, using, without any doubt, a tent. Okay. So, now, ahora sí, en su libro, mire a mí, here I am, ahora en su libro, voy a ir preguntando uno por uno, ¿ok? Here you are, in this page, page number 64. Here you are a car, here you are some people inside the car, they are going from their house, ¿ok? And Megan Morales, open your microphone, please. Aquí, profe. Okay, Megan, please pay attention here. Tell me, Megan, what color is the car? Red. It's red, perfect. Could you tell me how many people can you see inside the car? How many people are there? People. How many? How many? Remember, you have to count. One, two, three, four. Four. Very good. There are four people. Very good. Very good. Thank you so much, Nicolas Waminga. Ready, Nico? Nico. Aquí, teacher. Okay, Nico, let's go. Here you are, family, Nico. Inside the car, this is the family. So, of course, you have family members inside the car. Could you tell me what family members do you have there? Here you are, father. What else? What else? Father, who else? Father, mother, sister,
Brother. Brother. Very good, Nico. Thank you so much. Perfect job. So now you already know that here you are a family. You have family members inside the car. They are going to the rest area first. So with your pencil or color, you have to help them to get to the rest area. So please draw a line. Draw a line until here. Va a dibujar una línea. Desde el carrito, draw, and go to the rest area. Vaya a la área de descanso, a su rest area. ¿Ok? Si ya está aquí. Ok, very good. Yes, of course. I don't know why I look at the other side. Ok, so, very good. Si ya está aquí, voy a pedir que abra el micrófono Micaela Castro. Micaela Castro. Here, teacher. Okay, Micaela, listen carefully, please. Is there a restroom? Yes or no? Miren la imagen de aquí, mi amor. Is there a restroom? Yes or no? ¿Hay un restroom ahí, Micaela? Yes or no? No. No? Are you sure? Mira aquí, mi amor. Yes. Yes, of course. Very good. Micaela, could you tell me how many trees can you see? How many trees? One, two, three, four, five. Five, very good. There are five trees, right? Very good. Thank you so much, Micaela. Let's go with Ismael. Please, teacher. Ismael, how many cars can you see here? There is one color. There is one car, right? Ahora, Ismael, how many tables can you see there? There are. ¿Cuántas hay? Two tables. Very good. Great job. Thank you so much. And the last one. Thank you, Lucy. You're welcome, Lucy. Lucy. Hello, for you, Stucky. Okay, Lucy, please tell me. Yo por lo general, le soy sincero, señor, yo por lo general, cuando no son bocetas mías, obviamente. One, two, three, four. Very good. There are four people, right? Ahora, Lucy, con tu pen, sí, o con tu pencil, vas a ayudar a tu family. Con tu pencil, vas a ayudar a tu family to arrive here or to get here, a llegar al campsite. Ayúdale, Lucy. Desde aquí dibuja una line, así, and go there. Everyone, yes. Todos van a ayudar a su family a llegar al campsite. $5. Okay, en el pasaje de Guayaquil era $8. Ahora, is there a like? Mira aquí. Is there a like? Yes or no? Profe, ¿cuál es el con colores? Lucy, pon atención acá. Is there a like? Yes or no? A lake? Yes or no? Yes. Of course. Perfect. Thank you so much, Lucy. Los clientes le siguen enviando. Okay. Perfect. Con la hoja de ruta. Bueno, Lucy. Para que puedan llegar con ubicaciones y todo.
Lucy, el micrófono. Teacher, ¿puedes repetirme, por favor? Yes, of course. Estás aquí. Estás aquí en tu rest area. Y ahora vas a dibujar una línea aquí para llegar a tu campsite. Así. Bajas y llegas al campsite. ¿Ya? Thank you, teacher. You're welcome. Ok, perfecto. Profe. Dígame, Emilia. Hay que pintar la linita. Solamente tenía que ayudar a su familia a llegar, nada más. Ok. Ahora escuche y ponga atención aquí, ¿sí? Le voy a mostrar. No, todavía no. Ahora escuche, le voy a mostrar mi pantalla, le voy a compartir mi pantalla. Y quiero que ponga mucha atención. Mire, en español yo no digo yo estoy correr, yo estoy comer, yo estoy caminar. Yo no utilizo ese tipo de vocabulario cuando hablo en español, en inglés tampoco. So, aquí tengo four activities that we used to do when we are on camping. So, first of all, we have putting up the tent. Putting up the tent. ¿Qué será putting up the tent? Mire la imagen. ¿Qué será? ¿Qué será putting up the tent? Sí, es como armar la carpa, como, sí, como... Ah, ¿cómo se diría? ¿Poner la carpa? Como poniendo la carpa, como armando la carpa, como construyendo la carpa. Sí, something like that. So, now here you are, another action. You have climbing. ¿Qué será climbing, Ismael? ¿Qué está haciendo? Escalando las montañas. Está escalando. Perfect. Está escalando. Very good. Él está escalando. Muy bien. Now, look here, guys. Stefano, what is he doing? ¿Qué está haciendo él? En español, mi amor, ¿qué está haciendo él? Caminando. Muy bien, él está caminando. Perfect, muy bien. Ahora vamos aquí. Martina, ¿qué está haciendo él? Pescando. Muy bien, él está pescando. Perfecto. Quiero que se escuche. Si se da cuenta, cierra, mi amor, el micrófono. Martina, cierra el micrófono, mi amor. Thank you. Si se dio cuenta que nadie, que Ismael no dijo, él está a escalar. Ismael dijo, él está escalando. ¿Sí? Estefano no me dijo, él está a caminar. Me dijo, él está caminando. Y Martina no me dijo, él está a pescar. Me dijo, él está pescando. ¿Sí? Y Megan no me dijo, ellos están poner la tienda de campaña. Ellos están poniendo o armando la tienda de campaña. ¿Right? Ese ando. Que utilizo es un gerundio que añado a mis verbos para que estos estén en presente continuo, lo que es una acción que sucede en el preciso momento. Por ejemplo, yo estoy enseñando. I am teaching. En el inglés, ese gerundio, que en español es endo o ando, se utiliza con estas tres letritas, ing. Por eso ahora ya decimos walk. Ajá, ing. Ok, por eso ya no decimos walk, decimos walking. No decimos fishing. No decimos climb.
Decimos climbing. No decimos put. Putting. Okay. Okay. So, let's go here. Vamos a ver. Después ponga atención porque después de esto tenemos una actividad en el libro. Ok, so ponga atención. Les voy a preguntar. Alejita, abre tu micrófono, por favor. Mande, papá. Ok, Alejita, repite después de mí. They are. They die. Putting up. Up. The tent. The tent. Very good. Thank you so much. Damaris. Okay, repeat. He is climbing. Climbing. Very good. Melanie. Melanie. Okay, Benjamín. 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 No, nope. Give me a second, please. Okay. Megan, repeat. Sí, Megan Guerra. Teacher. Repeat after me. Oh, God. Repeat after me. He is walking. He is walking. Perfect. Thank you. You're welcome. Nicolás Tayupanda. Nico, teacher. Repeat. He is fishing. Profe, aquí estaba. He is fishing. Very good. Nico Waminga, repeat after me. Repite después de mí, Nico. No. Así, teacher. Yeah, muy bien. Repeat after me. He is walking. He is walking. Perfect. Muy bien. El resto tome atención porque después le voy a preguntar. Very good. Alexander. Profe, perdón por la demora. No te preocupes, mi amor. Está bien. Alexander. A ver, Alexander, repeat after me. They are. They are. Putting up. Up. The tent. The tent. Muy bien. Leo, thank you so much. Leo. Leo. Okay, Jordan. Jordan. Estoy listo. Yeah. Repeat after me, Jordan. He is climbing. ¿Me puedo repetir? Of course. Repeat. He is climbing. Climbing. Perfect. Very good. Thank you so much, Emilia. Mande, teacher. Emilia, repeat. He is fishing. He is fishing. Very good, Emma. Emma. Emma, are you there? Emma. No? Okay. Micaela Boyancela.
Okay, Micaela, repeat after me. He is walking. He is walking. Walking. Perfect, thank you so much. Okay, como todos estábamos poniendo atención, voy a preguntar al resto. Ponga atención. A ver, Benjamín. Manda, profe. A ver, Benjamín, are they fishing? Yes or no? Yes. Are they fishing? No. Are they climbing? Yes. No. Are they putting up the tent? Yes. Yes, very good, Benjamin. Okay, thank you so much. Let's go with Martina. Martina. Okay. Sorry, teacher. Very good. Martina, is he fishing? Yes or no? No. No. Is he climbing? No. No. Is he walking? Yes. Yes. Perfect. Thank you so much. Okay. Ismael Papandra. He's teacher. A ver, Ismael, tell me. Is he walking? Yes or no? No. No. Is he fishing? Yes or no? No. No. Is he climbing? Yes. Climbing. Very good. Perfect. Thank you so much. Alexander. Alexander. Alex. Okay, hasta que pueda acercarse a Alex. Doménica. Doménica. Sí, teacher. A ver, Domi. Tell me, is he walking? Yes or no? No. No. Is he climbing? Yes or no? No. No. Is he fishing? No. No, are you sure? Is he fishing? Yes. Yes, of course. Very good. Thank you so much. Let's go with Stefano. Profe, disculpe, sale un ratito al baño. No importa, mi amor, ya te pregunto, voy con Stefano, ¿ya? Profe. A ver, Stefano, is he climbing? Yes or no? Yes. He's climbing? Are you sure? No. Is he fishing? No. Is he walking? No. He's not walking? Yes. Okay. Yes, perfect. Thank you so much, Stefo. Okay. And the last one. Let's go with Melanie. Melanie Fajardo. Are you there, Melanie? No, don't do that. Melanie, are you there? Melanie, no yet. Okay, so perfect. I think we have clear the actions, right? Creo que está claro cómo, cuáles son las acciones y por qué el cambio del verbo de su forma base a llevar ing.
ha sido porque utilizamos un gerundio que especifica que una acción está siendo cometida en este preciso instante. Por ende, su verbo cambia y ahora le hemos puesto ing. Ok, perfect. So, voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar en su libro. Va a despegar los stickers, solo los stickers que yo le pida. Solo lo que vaya escuchando va a ir despegando para poder hacerlo en orden, ¿sí? Ok, primero, stick out. Stick out the girl who is walking. Despegue a la girl who is walking. Ya, teacher. ¿A quién va a despegar? Ya la despegué. ¿A quién va a despegar? Le dije que despegue a la niña que está walking. ¿A quién va a despegar? A la niña que está caminando. Que está caminando. Very good. A la niña que está caminando. Stick it out. Despéguela. Recuerde que le había pedido tener listo estos stickers. Estos de aquí. ¿Sí? Son ya los últimos de su libro. ¿Despegamos, profe? Yes, of course. And stick them, please. Y péguelos. Pero solo lo que vaya escuchando. Necesito que las acciones hayan quedado claras. So, no pegue por pegar. Escuche y va pegando con lo que yo le voy diciendo. Ahora, va a despegar al boy who is climbing the tree. Stick out the boy who is climbing the tree. ¿A quién despegaste, Megan Morales? Megan, ¿a quién despegaste, mi amor? Megan. ¿Qué está haciendo ahí? Morales. Ahí está escalando de... Very good, al boy, al chico que está escalando el tree. Very good. No pegue por pegar. La idea es que sepa escuchar y que comprenda a qué acción me estoy refiriendo. ¿Ok? Good. Let's go with next. Stick out the boy who is fishing. Stick out the boy who is fishing. Stick out the boy who is fishing. Nicolás Tayupanda, ¿a quién despegaste? Al señor que está pescando. Very good, perfect. Al señor que está pescando. The boy or the man who is fishing. Very good, great job. And now, of course, stick out the woman who is putting up the tent. Stick out the woman who is putting up the tent. The last one, right? And stick it in a correct place, of course. You have to stick each photo or each picture in the correct rectangle. Now, I'm going to call you guys. Voy a llamarlos. Y lo que van a hacer es que yo los llamo, pondrá atención al ejercicio. Yo los llamo, ustedes me van a mostrar su libro de esta manera. Yo le voy a nombrar las acciones y usted solo señala con su dedo. Nothing else. ¿Ok? Por ejemplo, usted me muestra así. Y yo digo fishing.
Yo digo climbing. Si yo digo putting up the tent. Si yo digo walking. Okay, that is the exercise. Let's go. Vamos a ver cómo nos va. No sé, pegamos los stickers que están aquí debajo. Esto. Yes. Yes, of course. If you want, yes. Jordan. Mira, teacher. Prende tu micrófono, Jordan. Okay. ¿Aquí? Muy bien, Jordan. Perfect. A ver, yo te digo y tú me señalas. A ver. Fishing. A ver, Jordan, fishing. ¿Dónde está fishing? What? Señálame cuál de las pictures es fishing. ¿Cuál de tus stickers es fishing? ¿Cuál era fishing? Ese, very good. ¿Cuál era climbing? Ahorita. ¿Cuál era climbing? No, climbing. Acuérdate. El que está escalando. Climbing. Good. ¿Cuál era walking? Very good. Thank you so much. Great job. Lucy. 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 Okay. Muéstrame tu libro and show me. Ok, me vas a ir mostrando. A ver, Lucy, si yo digo walking, la walking. Voy. ¿Cuál era walking? Pon tu libro así primero, Lucy. Ponlo enfrente de mí. Eso, porque si no, no puedo ver. Más abajo. Más abajo, tiene que estar al frente de la cámara para poder... Eso, muy bien. Ahí, Lucy, ¿cuál de ellos está walking? Walking. Niña. Ajá, muy bien, la niña. Ahora señala la persona que está fishing. Fishing. El que está pescando. Very good. Thank you so much. Now let's go with Emilia. Emilia. Show me, Emilia. Muéstrame, mi amor, ¿dónde está la persona que está climbing? ¿Who's climbing? No. The boy. ¿Dónde está? Very good. Ajá. Where is the boy who is fishing? The girl who is walking. Walking. Very good. Great job. Thank you so much. Dominica, show me where teacher. Emilia, sube tu micrófono. Sí, teacher. Dominica, dame un ratito, mi amor. Ya, ahí sí. Dominica, show me your book. Muéstrame tu libro. Este, teacher. Ajá, ahora me vas a señalar lo que escuches. Show me the boy who is fishing. Fishing. The boy who's fishing. Very good. Now, the boy who's climbing the tree. The boy who is climbing the tree. Nope. Who is climbing the tree? Nope. Climbing the tree. Very good. Perfect. The woman who is putting up the tent. The woman who is putting up the tent. Okay, thank you so much. Leo, are you there? Leo,
Okay, Leo, help me please. Show me your book. Let me see your book. Put it in front of the camera. Oh no, I can't hear you. Not the control los stickers, profe. Ah, okay. Don't worry, Leo. Tranquilo, no importa, mi amor. Alejita, help me please. Muéstrame tu libro, mi amor. Okay, Alejita. Now, show me. Where is the boy who's climbing? Show me the boy who is climbing the tree. Uh-huh, very good. Where is the boy who is fishing? Mm-hmm, very good. Where is the girl who is walking? Perfect, very good. Thank you so much. Stefano. Okay, Stefano, you already know what is the exercise about. So please show me your book. Show me your book. Thank you. Now please point the pictures that you hear. Show me the boy who is fishing. No. Fishing. Remember, fishing. Uh-huh, very good. Show me the girl who is walking. Uh-huh, perfect. Show me the boy who is climbing a tree. Perfect, very good. Thank you so much, Micaela Castro. Okay, Micaela, please show me your book. Show me your book, love of mine. Your book, Micaela. Your book? This book, Micaela. Your book? Micaela Castro, aquí. Okay, very good. Turn it. Now, Micaela, where is the boy who is fishing? Very good. Where is the girl who is walking? Uh-huh. Where is the boy who is climbing a tree? Perfect. Very good. Thank you so much. Nicolás Guaminga. A ver, Nico, mi amor. Show me your book. Teacher. Show me your book. Ahí está. Now, please, show me the girl who is walking. Show me the girl. Who is walking? Perfect, very good. Show me the boy who is fishing. Aha, perfect. And show me the boy who is climbing the tree. Nope, climbing the tree. Perfect, very good. Okay, perfect. Due to the time, we have to say bye-bye, guys. This has been everything for today. Thank you so much for joining to the class. Take care. Yes, I'm sorry, but the time is so short. So thank you so much, everybody. Have a nice day. Bye-bye, everyone. Take care. Bye bye, loves of mine. Bye bye, Benjamin. Bye bye. Ciao. Ismael, bye-bye. Bye-bye, Emma. Have a nice day. Ciao, take Emma. Care. Ciao, bye-bye, Leo. Have a nice day. Take Ciao, care. Ciao. Bye-bye, Damaris. Take care. Ciao. Bye-bye. I think it's Lucy. Take Ciao, care. Lucy. Take care. Espera, bien. Hay que dejar de grabar. ¿Y ya se acabó? ¿Ya se acabaron las clases?